Amigos de la Cero.mx, ya es martes. Yo soy Yamiri Rodríguez y, como todos los días, le invito a leer mi columna La Vuelta a Veracruz en un teclazo. Recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Sin embargo, este es un tema de todos los días. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reveló que el puerto de Veracruz está entre uno de los 17 destinos con mayor tráfico sexual de personas salido tres investigaciones a nivel internacional, incluso de algunos medios de comunicación, donde aseguran que cada vez que en Coatzacoalcos llega un buque se desaparece un importante número de jovencitas. ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? Esa es la gran pregunta los colectivos de búsqueda de desaparecidos. Cada día son mayores aquí en el estado de Veracruz y los resultados son nulos. De esto y más, hoy en La Vuelta a Veracruz, en un teclazo.